De última hora, la Ciudad de México y el Estado de México retroceden a partir del lunes a semáforo naranja. El aumento de contagios y hospitalizaciones obliga a los gobiernos de ambas entidades a tomar medidas urgentes para enfrentar esta tercera ola. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje a los jóvenes. Les pide reforzar las medidas de protección, no olvidar la sana distancia y evitar fiestas y reuniones en estos momentos que son particularmente importantes. También anuncia el inicio de la vacunación en la capital para personas de 18 a 29 años de edad. Y a partir de la próxima semana inicia la vacunación en algunas alcaldías. Lo vamos a dar a conocer el día de mañana, o la darán a conocer Oliva y Clark el día de mañana, para informar cuáles alcaldías ya inician su vacunación a partir de los 18, es decir, de 18 en adelante. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, los contagios por COVID-19 no paran. La Secretaría de Salud reportó más de 16,000 infectados por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que por segundo día consecutivo rebasó la cifra de los 15,000 contagios confirmados. A la fecha suman 2,709,739 y un total de 237,626 muertos. En promedio, la ocupación de camas en los hospitales es del 36%. En algunos estados, como la Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Baja California Sur, Tamaulipas, ya se rebasó el 50% de hospitalizados. Mientras tanto, ya fueron aplicadas cifras oficiales: 56,872,930 dosis. De los 39,700,000 mexicanos que han sido vacunados, 22,600,000 ya tienen el esquema completo. Se espera en cualquier momento el anuncio del cambio de parámetros y características del semáforo sanitario por COVID-19. La 2. El Instituto Nacional Electoral se fue con todo en las sanciones económicas a partidos y candidatos. En su sesión de anoche, el INE aprobó históricas multas a gastos de campaña por 1.203 millones de pesos. Los partidos tendrán ahora que pagar los siguientes montos: Morena, 373 millones, equivalente a 30% del total. Fuerza por México, 102 millones. Redes Sociales Progresistas, 100, PRI 89, PAN 88, PT 85, Partido Verde 84, Movimiento Ciudadano 73, Encuentro Social 55 y PRD 42. Partidos locales y candidatos independientes fueron multados con poco más de 100 millones de pesos. Destacan las multas a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, y a su partido Movimiento Ciudadano por las aportaciones de la influencer Mariana Rodríguez, esposa de García, y por las triangulaciones en las que participó la familia del candidato. Igualmente, la multa aplicada al Partido Verde por 40 millones de pesos por el escándalo de los influencers y la veda electoral, además de que le fueron retirados por un año los spots en radio y televisión. La 3. Esta mañana entrevisté al especialista en temas laborales e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, el abogado Diego García Saucedo, y esto fue lo que me dijo sobre esa gran polémica vigente todavía, el outsourcing. ¿Cómo crees que se pueda, no tienes una bola de cristal, que se pueda llegar a un acuerdo razonable en términos amplios respecto a este esquema de subcontratación? ¿Crees que ya está todo dicho o todavía hay alguna posibilidad de algún ajuste, Diego? A mí me parece que hay posibilidades de ajuste, sobre todo en el tema de los términos.
De hecho, el presidente esta misma semana, cuando conoció la iniciativa, el contenido de la iniciativa de Ricardo Monreal, dijo que le parecía correcto, como brindando su visto bueno acerca de la ampliación del término, porque considera que lo más importante es que se dé cumplimiento. Entonces, como dando la bendición para otorgar esta facilidad y que se lleve a cabo el cumplimiento de lo marcado por el decreto, ¿no? La 4 en mi charla, que tengo todos los viernes con el director general de Parametría, Francisco Abundis. Hoy me comentó sobre un tema muy importante y sensible, el de los trabajadores y trabajadoras del hogar, mujeres en su gran mayoría, que aún están lejos de la formalidad y de que se les reconozcan sus más elementales derechos laborales y su acceso a los servicios de salud. Este es un fragmento de mi conversación con él. Mira, como señalas, se ha establecido una fecha para tomar conciencia de las condiciones laborales de este grupo, que se puede llamar, como bien dijiste, empleados domésticos, pero que pasa por otras categorías como cuidadores, choferes y vigilantes, jardineros. En la última entrega de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENMOE, del INEGI, en el primer trimestre de este año del 2021, registra 2.2 millones de personas de 15 años y más ocupadas en este tipo de trabajo, lo cual representa 4% del total de los ocupados. Yo creo que uno de los primeros datos más reveladores, además del que mencionaste sobre sus condiciones laborales, sí, es que de estos 2.2, 1.9, es decir, casi 2 millones, son mujeres, lo cual representa casi el 90%, el 88%. Y de este grupo laboral de 2.2 millones, se estima que 96% son trabajadores informales y hasta el 70% no tiene prestaciones laborales, lo cual, pues, como bien señalas, es un dato que debería de preocupar a todos. La 5. Se pone brava la Comisión Federal de Electricidad y amenaza con suspender permisos y contratos a empresas privadas que generan energía. La causa, los cortes que los privados hacen para inyectar la energía que generan, lo cual pone en riesgo, según la Comisión, el Sistema Eléctrico Nacional. El 28 de diciembre pasado, como recordarán, hubo una falla que dejó sin luz a varios estados del país. Luego de una serie de investigaciones, se supo que esta fue ocasionada por la firma privada Acciona, que seccionó la red de transmisión para inyectar la energía generada en el Parque Eólico San Carlos en Tamaulipas. Una mala operación provocó un incendio bajo las líneas de transmisión entre las subestaciones Güemes y Laja en la zona centro del estado, con las consecuencias que ya conocemos. Todo esto según la CFE. Su director, Manuel Bartlett, advierte que este tipo de acciones provocan un peligro brutal, así dijo, para la seguridad energética del país, y que no va a permitirlo. La 6. Surgen nuevos detalles de las empresas fachada ligadas al programa de espionaje Pegasus. Una investigación del Universal revela que la mayoría de estas empresas no tienen sedes ni oficinas, pero que esto no impidió que obtuvieran millonarios contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El periódico señala que en la colonia Nápoles, por ejemplo, un departamento era el domicilio fiscal de 2 de las 9 empresas vinculadas a Pegasus, y que solo a una de ellas, constructora del Centro y del Bajío, se adjudicaron 3 contratos cercanos a los 100 millones de pesos con Conagua. En otro lugar, la empresa Proyectos y Diseño VM, que ganó más de 30 contratos entre 2015 y 2017 por 34 millones de pesos, tenía registrado su domicilio fiscal en las Lomas de Chapultepec, en una dirección donde se localiza un bar. La 7. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó estar listo para sostener negociaciones con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, en México. Maduro desea tratar una agenda objetiva, realista y verdaderamente venezolana para llegar a acuerdos para la paz y soberanía de su nación. Guaidó también se dijo listo para sentarse con Maduro. ¿Quién será el referee?
ya saben quién, no sé yo, y llegar a acuerdos. Maduro ha puesto sobre la mesa el levantamiento de las sanciones económicas y Guaidó su exigencia de elecciones libres. Noruega fungiría como mediador, según esto, pero todavía no hay fecha precisa sobre este encuentro, tampoco confirmado aún en tierras mexicanas. La 8. Cuando creíamos que habíamos visto todo durante la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, Joe Biden no deja de sorprendernos. En su campaña para llegar a la Casa Blanca, Biden había prometido que volvería a la política de acercamiento con Cuba iniciada por Barack Obama. Sin embargo, todo indica que a Biden no le disgusta la mano dura que mostró Trump contra la isla. Y prueba de ello son las sanciones anunciadas por su gobierno en contra del ministro de Defensa cubano Álvaro López Miera y la unidad de fuerzas especiales del gobierno, conocida como las Boinas Negras. Estados Unidos los acusa de abusos a los derechos humanos durante las recientes protestas en Cuba. Y ya encarrerado, Biden asegura que esto es solo el comienzo y que Estados Unidos continuará sancionando a los responsables, dijo, de la opresión al pueblo cubano. El nuevo Robocop. La 9. Un evento fuera de lo común con las gradas vacías en medio de la pandemia de COVID-19 y con un pueblo japonés dividido sobre si se debían o no celebrarse estos eventos que son la máxima expresión del deporte internacional. Así se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. La ceremonia, que duró casi 4 horas, fue sobria, respetuosa, incluyente y llena de símbolos que, junto con las luces y un alarde de tecnología, llenaron el Estadio Olímpico de Tokio. Imágenes bellísimas, pero también contrastantes con ese dejo de nostalgia por un estadio vacío. La apertura de los Juegos Olímpicos, los Juegos de la Esperanza, los Juegos de la Pandemia también, inició con danza sobre el espíritu deportivo, la cultura de Japón, pero también un llamado a la unidad y a la diversidad mundial. Se le brindó un homenaje a John Lennon y a Yoko Ono al recordar su canción Imagina, Imagine, a los trabajadores de la salud, a las personas con discapacidades físicas, a los afectados por los sismos y tsunamis que han afectado al archipiélago japonés. Después del desfile de las delegaciones deportivas, se recreó el mundo con drones sobre el estadio, un alarde de luces y de tecnología. Minutos después llegó la antorcha al estadio con el fondo musical del bolero de Ravel, tan tararán, y el Let Us Cling Together de Queen. La famosa tenista japonesa Naomi Osaka fue la encargada de encender el hermoso pebetero. Es una ganadora de un Grand Slam sobre una construcción que reproducía también el celebérrimo y universal Monte Fuji. Oficialmente quedaban inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio. La 10. Las calles son de todos, se nos ha dicho siempre, pero hoy la realidad es diferente. Privatizar la calle, la crónica de Juan Ayón. El caminar por las calles de la capital es disfrutarla, es hacerla tuya, es ejercer un derecho por la ciudad. Para ayudar a los negocios de alimentos en esta época pandémica, permitieron abrir a los que tuvieran zonas al aire libre o terrazas. ¿Pero qué es lo que sucedió? Los restaurantes, cafeterías y la informalidad, no conformes con arrebatarle al peatón parte de la banqueta, le quitaron un carril al arroyo vehicular. No importa la colonia o la alcaldía, si es fifí o es popular, se da por todas partes. Los obstáculos para los peatones no solo son las mesas y los meseros que impiden el paso, sino que ahora obstruyen con macetones, plantas, de preferencia palmeras, y rejas para aislar a los comensales. En el eje La Viga, frente a lo que fue el viejo mercado de mariscos, no solo para los peatones, sino para los autos y autobuses es un viacrucis, porque los restaurantes informales ya tomaron la banqueta y 2 carriles de la calle. En Anillo de Circunvalación,
Desde Fray Servando hasta el mercado de Ampudia, a pesar de las rejas y el diálogo, los ambulantes ya hicieron suyo el carril de contraflujo y una parte por donde va el metrobús. El amurallar las banquetas es ir en contra del caminante, del que corre, del que pasea su perro, de la seguridad del adulto mayor, de personas con discapacidad física y visual. En conjunto, es atentar contra el derecho del peatón, disfrazándolo como parte de la reactivación económica, del glamour de tomar un café o saborear unos hot cakes aderezados con aire contaminado y una pizca de corrupción. La capital del país está pasando de ser Bachelandia a la de las banquetas amuralladas y la vía pública privatizada. ¿Cuánta razón tenía Carlos Fuentes al pronosticar que la Ciudad de México se convertiría en un gigantesco Tres Marías? Y así, muy reflexivos y callejeros, llegamos al final de hoy. Pero recuerden que de lunes a viernes los esperamos aquí en 10 a las 2. Que tengan muy buen fin de semana. Y recuerden que nuestros contenidos íntegros, completísimos, los pueden encontrar en cualquier momento en nuestras redes sociales. También, por supuesto, 10 a las 2 en cuanto lo decidan. Les insisto, pasen muy buen fin de semana. Cuídense más que nunca. Así de sencillo, más que nunca. Hasta entonces, hasta siempre.